Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En el video de hoy les quiero enseñar un pequeño tutorial de mis ojos que hice con la paleta Take Me Back to Brazil. Así que si les interesa saber cómo recrear este look tan sencillo pero tan lindo, sigan viendo. Chicas, estoy en este momento grabando mi primer video de favoritos. Posiblemente se haga un poquito largo, así que no quiero hacerlo más largo aún. Decidí hacer el tutorial de mis ojos por aparte. Espero que eso esté ok. Vamos a comenzar con este tutorial. Voy a comenzar con este primer que es mi favorito del momento y es de Porefessional de Benefit y me encanta, ayuda muchísimo a minimizar mis poros y a que mi maquillaje dure todo el día. Ahora voy a utilizar este lápiz de cejas, este no lo mencioné en mi video de favoritos y lo utilicé ese día ya que había recibido mi bolsita de Ipsy y quería probar a ver qué tal estaba este producto, pero por supuesto me ayudé con mi micro pencil que sí lo utilicé para lo que fueron mis bordes de la ceja, la línea del diseño de mis cejas, pero está muy chévere este lápiz, la verdad me encanta. Como ya ven, tengo un ojo hecho y voy a aplicar primero la prebase. Voy a utilizar el concealer de Tarte y voy a sellar con este polvo de Wet n Wild, y antes voy a fijar mi ceja con el gel de Maybelline que les enseñé en el video de favoritos. Pasamos a la paleta y con una brocha de difuminar voy a aplicar este tono amarillo para empezar mi tono de transición. Ahora con la misma brocha aplicamos este tono naranja un poquito por debajo del tono que ya habíamos aplicado y difuminamos muy bien. Una brochita de difuminar un poquito más pequeña vamos a aplicar este tono rojo y lo vamos a aplicar en la V externa del ojo y lo vamos a llevar un poquito hacia adentro como tratando de separar la cuenca del párpado medio. Y por supuesto lo difuminamos muy bien. Y ahora vamos a utilizar el concealer de Tarte con una brochita plana y vamos a tratar de limpiar el párpado móvil para así aplicar la sombra que queremos con más intensidad. Ahora con una brochita de diagonal, una brochita de esquina, vamos a aplicar este moradito en la V externa del ojo. Solamente donde tenemos el corrector. Este tono solo lo vamos a llevar hasta el centro del ojo. Y ahora con otra brochita más pequeña vamos a aplicar este tono fucsia en la parte de la esquina interna del ojo hacia el centro uniéndolo con el tono morado. Y ahora con otra brochita más pequeña vamos a tomar este tono azul oscuro que está por aquí y vamos a tratar de colocarlo en la esquina externa del ojo para darle un poco de profundidad. Tomamos un delineador negro y lo aplicamos en la línea de agua superior con muchísimo cuidado para no hacernos daño a nuestros ojos. Y ahora pasamos a la base de maquillaje y esta es la CoverGirl, la True Blend Matte Me. Recuerden que todos los productos que estoy utilizando en este video son los productos que mencioné en el video de favoritos. Así que si no se han visto ese video, lo invito a que lo hagan. Le voy a dejar el link en la cajita de información para que pasen y vean mis opiniones acerca de todos estos productos que estoy utilizando en este video. Esta base es en el tono M10. Ahora voy a aplicar el concealer, este es el de Urban Decay, el Naked Skin, en el tono Medium Light. Les cuento que este corrector me encanta y las que tengan la piel seca como la mía les va a venir genial. Se los recomiendo muchísimo. Ahora para sellar el concealer voy a utilizar el nuevo polvo de ColourPop que es el No Filter Setting Powder y este es en el tono translúcido. Para broncear voy a estar utilizando este pequeño bronceador de la colección Amazonian Clay Matte, que es un bronceador a prueba de agua.
y la verdad que me encanta también. Voy a agarrar este tonito morado con una brochita bien planita y lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis pestañas. Y esto ya para terminar mi maquillaje de ojos. Luego agarro este tonito rosado y lo aplico también por encima del moradito, o más bien al lado, tratando de unir los dos colores. Y ahora voy a agarrar este tono naranja con una brochita plana pero un poquito más gruesa y voy a utilizar eso para difuminar la parte de abajo, los dos tonos, y que ya quede muy parecido a lo que tengo arriba, bien unificado. Ahora voy a agarrar ese tono blanco que está en la paleta y con una brochita delgadita lo voy a aplicar en el huesito de mis cejas y en las esquinitas internas de mis ojos. Y ahora voy a agarrar esta máscara de Tarte y la voy a aplicar en mis pestañas inferiores porque ya apliqué en las pestañas superiores también. Ahora pasamos al blush y voy a estar utilizando este que es de la marca Pretty Pulgar. Y este es en el tono 18 que se llama Hush Blush. Este es un tono mate súper, súper lindo. Para iluminador voy a estar utilizando la combinación de estos dos tonos que les estoy enseñando aquí con la paleta de Make Up Revolution, la Soft X. Y lo voy a aplicar en todas las partes altas de mi rostro. Voy a aplicar ahora el labial, este es el labial de la colección de Wet n Wild y me encanta ese tono moradito así súper lindo, súper brillante que queda muy bien con mis ojos. Y recuerden que para más especificaciones de todos los productos que utilicé aquí, pasen a ver el video de favoritos, ahí tengo todos los nombres, tonos y hasta precios de cada uno de los productos que utilicé en este video. Y por último, sellamos nuestro maquillaje con este Master Fix de Maybelline. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, si fue así, no olviden darle sus deditos arriba, su like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más videos. Nos vemos en un próximo. Bye.